we were made for each other. To hold on to, I was carved out of redwood. Beneath your moon, I was birthed in the mountains. Under the sun. Bienvenidas y bienvenidos un domingo más al canal. Escucháis mucho ruido porque varias cosas. Cristian la tengo metida en la nevera bebiendo agua. El perro está llegando aquí con su juguete porque acabamos de llegar de la compra. Los Millis están hablando y os voy a enseñar la compra y vamos a empezar el vlog así. Mañana tenemos la firma de Arras. Ya mañana sí o sí ya creemos que será nuestro piso, porque si se echan para atrás los vendedores nos tienen que dar el doble de lo que vamos a dar nosotros de entrada, que es bastante, así que mira, ahí está Adri hablando. Importante, frutitos secos por la mañana, espectaculares. Que esta noche está, que no hay quien le aguante. Me mira con una cara. Hemos comprado pañales, que os tengo que decir que los del Mercadona nos gustan, ya están utilizando la talla 2. Y me gustan mucho esos, y los de Libidú también me gustan un montón. Pero los de Mercadona son más baratos. Luego he comprado toallitas, papel higiénico húmedo. ¿Para bebés? No. Para este de aquí. Cristian, venga, que se está haciendo mucho ruido comiendo. Interfiere en el vlog. Luego, para la cena nos gustan mucho los carpachos de Mercadona. Bueno, el carpacho de Mercadona. Y cuando, ahora que no tenemos muchísimo tiempo, pues nos gusta porque lo abrimos y ya se puede comer directamente. Y los solomillos, los medallones de pavo, también de Mercadona, que os he recomendado para cenar muchas veces, que nos encanta. A Cristian se le ha antojado el salmorejo. Luego también se ha comprado las natillas estas proteicas de pudding de caramelo, que a mí no me gustan nada. Luego, hoy para comer también se le ha antojado a Cristian entrecot de Mercadona. Nunca, creo que nunca lo hemos cogido. Luego, nueces, porque me encanta comer a media mañana frutos secos y me encantan las nueces de pecan y las de macadamia, que las de macadamia son las que están mil veces mucho más buenas. Luego, hoy para cenar, esto se me antoja a mí, estos noodles, que nunca los había visto y tienen muy buena pinta y me encanta lo picante. Luego, esponjas para limpiar la cocina, que ayer vomitó el perro en el sofá, tuve que limpiarlo con una esponja y me quedé sin ellas. Luego, Fanta de naranja, que me encanta. Estos son de Cristian, que ha cogido él para hacer con curry. Esta noche lo vamos a cenar. Por cierto, estamos a lunes, que no os he dicho nada, pero bueno, os he dicho que mañana martes. Luego, las yozas. Nos ha dado muchísimo por las yozas. Y nos gustan mucho también las de Mercadona. Así he cogido dos paquetes. Y luego ya lo que hay ahí es leche y Coca-Cola. Así que voy a guardar la compra, voy a hacer la cena, la comida, que Cristian se va a bajar al perro mientras tanto. Y hoy para comer vamos a hacer los ñoquis de Mercadona, que os he dicho muchas veces. Mi amor, es que estás interfiriendo en el vídeo. Y unos filetillos, muy ricos. Eso, se los he enseñado. Está buenísimo. Es que le encanta. Buenas tardes, mi gente del TikTok. Me encanta. Soy el fan número uno de Patica. ¿Sí, no? Vaya tela. Venga, voy a guardar. Sí, pero escúchame, ha salido ya con Ibai y tal, ¿eh? Y por cierto, pues yo hago aquí mis comentarios de cosas que no son relevantes para el canal de Rebe, pero los hago, ¿vale? Vale, sí, Patica, te comes la alita de un bocado. Pero las ternillitas también se comen, tío. ¿O no? Las ternillitas de las alitas. No. ¿Cómo me comen yo las alitas? Sí, pero la gente normal no. También se comen. Hasta luego, chicos. Oye, que te hice ilusión las zapatillas entonces, ¿no? ¿Ahora cuáles son las siguientes? No, por ahora tengo ya de todo. ¿No querías unas Jordan Burdeos? Sí, unas Jordan 1 Burdeos, pero esas no son difíciles de conseguir. Ah. Pero todavía no. Ya un poquito más adelante. En fin. Yo es que dice, Cristian, cómprate porque yo quería las New Balance 550. Pero es que ahora ya llega verano y es que no me pienso comprar unas deportivas cuando yo voy en sandalias. Me gustan las 9060, la 9060. Hombre, me vas a decir a mí cuál me gusta la 550. Esas son las que me enseñaste ayer. Espérate. El perro está ahí, el pobre.
le voy a bajar. A mí me gustan las 550. Y tú ayer me enseñaste unas. No. Estas te vale, gustan. Vale, esas me gustan. Vale, no. También. ¿Cuáles son? ¿Las? 9.060. 9.060, miradlo en internet. Y las 550. Están por ahí de precio. Pero no me las voy a coger. Deja porque... de morder la correa, tú. No. Venga, hasta luego, chicas. En fin, hasta luego. Voy a hacer la cena. Pues si no, nos vemos. Disfrutad de la Semana Santa, ¿vale? Seáis o no religiosos. No, pero si lo van a ver el domingo ya. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado de la Semana Santa, chicas. En fin. Nuestra comida, entrecot, y tenía muchísimas ganas de esto. Hacía, bueno, yo creo que desde que está los Meiji no lo comía. Así que aproveche. Amigas de martes, ¿cómo estáis? Bueno, estamos de camino a la firma del contrato de Arras. Aquí tengo al futuro propietario. Que bueno, todavía ya os conté que seguramente hasta, si hoy es 4 de abril, hasta el 4 de julio no tengamos las llaves del piso, como mucho. Aunque a lo mejor lo podemos tener antes, está en rojo. Sí, ¿qué hago? Aunque me estaba fijando en el de antes, no sé por qué. A lo mejor lo podemos tener antes, pero todo depende de los propietarios de ahora, porque ya os conté que se han comprado un piso. Entonces, en principio nos dijeron que les entregaban el piso a principios de mayo, pero todos sabemos cómo funcionan las casas de nueva construcción, que al final pues te dicen una fecha y suele ser otra normalmente, así que vamos a ir para allá. Nosotros estamos nerviosos. Luego le he dicho a Cristian de ir al pleni porque esto es el jueves, nos vamos a ir al pueblo de Cristian y los niños no tienen típico gorrito para el sol, y yo creo que es necesario ahora porque ya sabéis que a los bebés no les puede dar el sol, entonces quiero comprar uno de esos. Y luego también lo bueno que viene mi padre ahora, porque mi padre no ha visto la casa, la vio mi madre y los padres de Cristian, como os comenté en el blog de la semana pasada, y mi padre la va a ver hoy por primera vez. A ver si luego le grabo y os cuento a ver qué les parece a mi madre y a mi padre, y luego iremos otro día. Bueno, tenemos que ir, la mujer, la propietaria de ahora, se va a cansar de nosotros porque claro, queremos ir con el hermano de Cristian y con mi hermana para que vean el piso. Luego, ya cuando se vaya acercando el día de la entrega, yo quiero ir porque al final he decidido que voy a pintar las puertas. Razones: la primera es un poco más económico, y la segunda es que las puertas que hay son muy buenas. Entonces, la Carlas de blanco lo van a hacer unos profesionales, pues va a quedar muy bien. Porque normalmente las puertas de ahora que ya vienen lacadas blancas suelen ser de peor calidad que las que tiene la casa. Entonces, pues para mantener un poco esas puertas que son muy buenas, hemos decidido lacarla. Entonces, claro, tiene que ir el pintor, el albañil o quien sea, pues a que me dé presupuesto. Tienen que ir varias personas para ver qué presupuesto me quedo. Luego, me dijisteis que lo de pintar los azulejos del baño es un poco caca. Nuestra idea el día de mañana es reformar esos baños, lo único que ahora pues obviamente no podemos meternos a reformar después de comprar la casa, pero lo vamos a pintar, también lo pintará un profesional, por lo que durará bastante. Y es que hemos visto unos cambios de baños con pintura y opiniones, y si lo haces bien y con buenos productos no tiene por qué ir mal. Entonces pues también queremos pintar los baños. Luego ya os conté que voy a poner suelo vinílico en los baños y en la cocina, y también quiero poner en el pequeño balcón que tiene la casa. Eso, que vamos a poner, quiero poner en el pequeño balconcito, quiero poner también un suelo vinílico y también unas lucecitas. En fin, bueno, ya os iré contando porque yo tengo aquí mis cabales mentales, pero no sé. Así que nada, vamos a firmarla, que estamos muy contentos. ¿Han visto el piso mis padres? ¿Qué os parece? Precioso, precioso. Estupendo. ¿Os gusta? Enhorabuena. Está todo estupendo, estupendo. La casa, la urbanización y todo. Maravilloso, maravilloso. Muy bien. Ama, ¿y tú cómo estás? Que te Divina. Mandaron muchos besitos el otro Divina. Día. Muchas gracias a todas. Estoy estupendamente. Hala, hasta luego.
Madre mía, amigas, estamos saliendo del Pleni, que les he comprado a los mellis los gorritos. Se los he comprado en H&M, me han costado estos de aquí 5 euros, son blancos normales y corrientes, obviamente le he cogido dos. Y luego había este pack que estaba por de 13 euros, que vienen este de rayas y este color melocotón. Estaba, les he cogido la talla 62-68, en principio le quedan un pelín grandes, pero como sobre todo esto lo van a usar de cara a verano, me imagino que la cabeza les crecerá, entonces he preferido comprárselo un poco grande, pero que no lo podían utilizar. Llevamos dirección para casa, ya hemos firmado arras, amigas, ya sí o sí creemos que algo muy malo tiene que pasar para no estar en esa casa en un futuro, porque una vez que firmas arras, vale, para que me entendáis, arras se firma antes de firmar lo que sería compra-venta. La compraventa como tal, ya el documento en el que va a poner que Kristen y yo somos los propietarios de esa casa. Eso se hace un poco como reserva para que todo siga hacia adelante. No tengo mucha idea yo ni de contabilidad ni de nada de registro, pero bueno, más o menos la otra vez fue así, es como una especie de reserva que se hace, que luego te restan para cuando vas a pagar ya la casa al completo. Nosotros al contado no lo vamos a pagar, ya sabéis que estamos mirando todavía lo de las hipotecas, que ya os contaré, porque Cristian lo está mirando por comparadoras, así que luego ya en algún blog, amiga, yo os lo cuento, os pongo de qué minuto a qué minuto se habla para si lo queréis saltar, lo saltéis, pero como hay mucha gente que me está preguntando, pues para que lo tengáis en cuenta. Nosotros el piso lo hemos encontrado por Idealista, que la verdad es que la otra vez también lo cogimos por Idealista, es la web que más me gusta, así que luego el tema de las hipotecas ya lo hablaremos. Y eso, ya no se pueden echar para atrás porque nosotros hemos puesto una cantidad de dinero de reserva. Bueno, es que no es la reserva, porque la reserva la hicimos el otro día. Hicimos una reserva y luego el contrato de arras es como el comprometerse a comprar ese domicilio. Claro, entonces ya hemos dado una cantidad que ya es bastante grande, entonces en el caso de que alguna de las dos partes se eche para atrás, si nosotros no echamos para atrás, perdemos esa cantidad, y si se echa para atrás la parte vendedora, nos tendrían que dar el doble de lo que hemos puesto, por lo que ya dudo mucho que se echen para atrás, la verdad. Y la verdad que es que los dueños son súper amables, súper simpáticos. Ayer les escribí en plan de, oye, ¿puede ir mi padre a verlo? Y sin ningún problema, la otra vez también, cuando les dijimos que van a venir los padres de Cristian y mi madre, tampoco ningún problema. Realmente la comunicación que hemos tenido ahora siempre ha sido a través de la inmobiliaria. Sí, pero cuando hemos estado con ellos, súper majos. Sí, son muy majetes. Y luego también ya nos han dicho, oye, si queréis venir a tomar medidas, saben que tenemos que ir pues para el tema de pintar y todo eso, tiene que ir una persona pues para darnos un presupuesto según vea la casa. Están poniendo todo a nuestra disposición. Sí, nos están siendo muy amables, así que, y hoy, pues, amigas, vais a flipar, porque creo que en los anteriores vlogs hemos comido lo mismo, vamos a pedir noodles. Mira, yo lo había hecho, en mi mente había pedido en plan incluso el ramen, pero ya digo, es que ya son muchos ramenes, yo creo, así que vamos a pedir chino, porque nos ha dado por las gyozas, amigas, os lo dije, y por los fideos. Que por cierto, voy a echar de menos el barrio muchísimo, porque me habéis preguntado si nos quedábamos en el barrio y no, nos vamos a otro barrio. De momento no lo quiero compartir porque no. Para que quede ahí un poquillo la intimidad, chicas, ya sabéis. Claro, un poquito de. Pero de ya con. Ya, favor. Claro. Pero voy a echar de menos a Alonso, amigas, la carnicería. El ramen tampoco va a tener. Y voy a echar mucho de menos, muchas cosas. Pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. También tengo muchas ganas de descubrir un nuevo barrio y yo qué sé, sus nuevos locales, sus nuevos restaurantes, sus nuevos bares, sus nuevas tiendas, los nuevos mercados. A lo mejor encuentro un nuevo mercado para ir a comprar, quién sabe. En fin, por cierto, me he comprado un par de cosas en Primark. Que íbamos a ver ropita para los niños, pero... Ya, bueno, pero ha sido un pantalón y un vestido. Luego os lo voy a enseñar y aquí consta en acta que tenemos que ahorrar. Así que puede que sean mis últimas compras. Consta en acta. Consta en acta. Y yo también, yo me planto ya. Y tenemos que ahorrar ni porque zapatillas luego... ni nada, fuera, me planto. Habéis visto que hemos ido. Por lo menos una temporadita. Por lo menos hasta, por lo menos hasta que firmemos la escritura ya. ¿Y qué han visto? Que hemos ido a Nike. Sí, es que lo dijo ayer Juanma. Juanma, hijo, no, ellos no ven, Patricia no ven mis vídeos, pero... Dijo que había pandas, pero
Hoy ya no había, y pero bueno, ya las tengo, ¿sabes? Gracias al chavalito, que por cierto, tenéis el Vinted del chavalito en el anterior vídeo de Rebe, en los comentarios. Sí, os lo dejé en el comentario fijado. En fin, amigas, que ahora os enseño lo que vamos a comer, y hoy tengo cita para hacerme las uñas, vamos a cambiárnoslas. ¿Ves? Esto es un gasto también. Me está costando, bueno, y no voy a tener sitio para hacerme las uñas. A ver, problemas del primer mundo, pero no, porque ya no voy a venir aquí. Este me pilla la de casa. 50.000 sitios para hacerte las uñas. Ya. Muchas cosas van a cambiar. Tampoco tantas. Un poco sí. Voy a aprovechar que Cristian ha bajado al perro y tengo los mellis un poco tranquilos para enseñaros lo que he comprado, y ya estamos esperando la comida que nosotros pedimos siempre. Me preguntáis en Don Cheng, el restaurante chino que hay al lado del Alcampo. Seguro que si sois de Moratala sabéis cuál es. Han subido los precios, pero como todo. Os voy a dejar aquí captura, por si acaso queréis mirar lo de los gorritos que os he dicho. Y luego estos son estos de aquí. En Primark he comprado estas dos cosas del mismo color. Lo primero son estos pantalones. Uy, que me caigo. Estos de aquí, que son muy monos. Estaban... me hace una gracia porque es que... se descojonan, amigas. Estos que estaban a 18 euros, una talla 36, que no me los he probado. No sé si me van a entrar. Todavía no he recuperado mi figura, obviamente. Vale, me quedan un poco estrechos, la verdad. Pero estos es que en cualquier momento, en cuanto me los ponga una vez, pero bueno, me puedo sentar, no los voy a devolver. Me quedan un poco estrechos, pero bueno. Y luego me he cogido, amigas... Ah, pero me puedo mover bien. Este vestidito de aquí, que creo que también es de la colección de Paula Echevarría. Ah, pues no. Es de Primark Edit. 22 euros. Un poco caro, pero la calidad es brutal. Este de aquí. Me he cogido una talla S. Y esto es lo que me he comprado. Y ya, amigas, no me voy a comprar nada más. Lo voy a echar a lavar, que voy a poner una lavadora. No me pienso comprar nada más. Queda firmado en acta. Este es el otro, amigas. Queda muy chulo. Se marcan un poco los pezones, pero bueno, es que tengo pezones. Y es muy bonito, la verdad. La calidad es súper chula. Y por cierto, ayer me compré el autobronceador de Deli Plus, de Mercadona. Espera. Un momento, que la están peinando, como dice mi tía Becky. Este, me compré el guante y el autobronceador. Este no lo he probado, pero estaba muy bien de precio. Así que lo que voy a hacer va a ser ponerme seguramente el miércoles, que lo veréis. Para darle un poco de color a mi piel. Y el vestido es muy bonito. Pero este es el típico que yo creo que me voy a poner con la faja que me compré. Que las de Primark, una maravilla. Así que, eso. ¿Qué más os iba a contar? Nada más, no os iba a contar nada más. Vamos a... Hay otra cosa que me compré, madre mía. Ya sé que tengo que no comprar nada. Pero bueno, os lo quiero enseñar. Me compré esta diadema para maquillarme. Me hace un poco... orejas de soplillo, pero no pasa nada. Oye, por favor, ¿veis el pelo? Os prometo que yo noto más densidad en el pelo. Estoy utilizando lo de Holistic todos los días y yo os prometo que sí que lo noto. Seguís teniendo mi código de descuento, que creo que es Rebeca Terán 20, si no os lo dejo abajo. Pero vamos, que es que yo estoy súper feliz y noto. No sé si notáis vosotros, vosotras, que tengo un poco más largo el pelo. Pensar que lo tenía por aquí, ¿eh? Entonces, pero brillo. Y eso que ahora mismo aquí no me da la luz, pero mira, sin luz. Brilla un montón y tengo mucha más densidad de pelo, me lo noto. Vamos, que estoy muy contenta. Bueno, vamos a... Voy a organizar todo, que ya está subiendo, que le estoy oyendo. Ahí lo tenéis, mira. ¡Hola! ¡Hola! Mirad quién viene a saludar. ¡Hola, mi amor de mamá! ¡Hola! Ha llegado la comida. Pollo al limón, una comida que si pedís en Don Champ tenéis que probar porque está buenísima. Luego hemos pedido estos baos relleno de cerdo, que está buenísimo. Obviamente yozas. Y gallerines a la bandeja ardiente se llama. Está buenísimo. ¡Que aproveche, amigas! Bueno, acabo de llegar, amigas, que he tenido que hacer varias gestiones. Me he hecho las uñas. Cuidado, mi amor. Va a limpiar cristal los vives. Y os quería decir varias cosas. Lo primero, me preguntáis mucho qué leche utilizamos. Y usamos esta, Nutriven Innova, el número 1. ¿Por qué? Porque es la que nos dieron a nosotros cuando les dábamos vive en el Gregorio Marañón. Le empezaron a dar esta porque ya sabéis que al principio le dimos pecho
y biberón porque tenían que coger peso, entonces nos dijeron los médicos que pecho solo no podía ser, así que esta es la que nos daban en el Gregorio Marañón y nosotros, como no conocíamos de leches, con tal de no cambiar y viendo que le sentaba bien a los peques, seguimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué os lo digo? Porque esta leche la hemos encontrado en diferentes sitios. A diferentes precios, pero a una... A 30 euros. Una brutalidad. A 32 euros. En Sol me costó, ¿cuánto? 36. En la farmacia que está antes de entrar en la calle Hortaleza. Fuencarral. La que está antes en la calle Fuencarral y Hortaleza. Eso es. 37 euros. En Moratalaz. 36, algo de eso. Bueno, en Moratalaz... Un momento, mi amor, es que las amigas no se van a enterar. Perdón, amigas, un segundo, mira, pam, pam, ya está. En Moratalaz está por 23-24 euros, así que si usáis esta leche y en vuestros supermercados o en vuestras farmacias está a 30 euros o más, que sepáis que venís a Moratalaz, os cogéis el metro y tal, y en las farmacias de aquí están a 23-24 euros, mucho 23, más barato. 23-24, eso es. Así que ya está. Y yo pues no sé si les gusta de sabor, pero se lo comen bien, y ya digo, es que es la que nos daban en el Gregorio Marañón, así que nosotros es que no cambiamos. Realmente la pediatra nos ha dicho que da igual porque todas tienen que tener unos ingredientes unos por mínimos, ley, claro, pero bueno, que esta es la que ya está, pero sí, esa es la que usamos nosotros. Esta es la que usamos nosotros y luego nos hemos dado cuenta nosotros con los años de siendo padres, es broma, con los días siendo padres, que los chupetes para los niños depende de la marca, del tamaño y de todo, le va a gustar o no le va a gustar. A Marta utiliza un chupete y Adri utiliza otro. Unos que sí que les gustan a los dos normalmente son los de MAM. Entonces pedí estos por Amazon y pues estos siempre les han gustado. Esta marca siempre les ha gustado a los dos y es la que coinciden los dos que sí que les ha gustado. Voy a prepararme, amigas, que vamos a merendar. Yes. ¿Y qué tenías que hacer tú? ¿Qué me has dicho? Que primero íbamos a merendar y luego... Tengo que mandar documentación. Ah, documentación, madre mía, amigas. Cuando terminemos lo de la hipoteca va a ser... Cuando terminemos lo de la hipoteca va a ser una locura, porque es una locura. Ay, Cristiana, mira, Marta me estaba enseñando... Acaba de limpiar sus zapatillas con una movida que me regaló sí, Marta y Pepe. En un pan. Bolsale. Creo que han quedado bastante limpias. A ver, no, sí, estaban, no estaban sucias, pero han quedado blanquitas. Ah, con esto de aquí lo han limpiado, ¿no? Bien. Entiendo. Sí. Y estas también han quedado bien. ¿Qué se hay las tapas? Sí. En la casa nueva no hay. No, ¿dónde vas a guardar las zapatillas? Perdóname, pero en el armario que hay nada más entrar hay unos cajones zapatero que es que están para petarlos, o sea. Tendré que petarlos. Hay que comprar más. Ya los he fichado. Ya los has dicho. Sí, sí. En fin, vamos a merendar. Os voy a enseñar, bueno, y ya que estamos aquí, os voy a enseñar nuestra merienda favorita de últimamente. ¿Qué es? Lo más sencillo del mundo. Tortitas de maíz. O de arroz. O de arroz, aunque nos gustan más las de maíz y él lo va a decir. Y el jamón de pavo de Argal. Nos encanta, de verdad. O el lomo. O el mítico paquetito de lomo. Mini dosis. Que a mí me apetece lomo hoy, por cierto. También tenemos fresas, ¿eh? A ver, enséñaselo a las amigas. Esto... Los monodosis estos de lomo, que a Cristian le encanta. Y la piña de Mercadona que ya viene cortada, que también le gusta. Deliciosa. Mucho. Así que vamos a merendar. ¿Cómo estáis? Bueno, hoy nos hemos despertado, que están saliendo a boxeo y yo me he puesto a ordenar algunas cosas, los mellis están durmiendo y me he puesto a hacer las maletas, que ya sabéis que nos vamos al pueblo. Os tengo que decir que viajar con los bebés es un rollo. Bueno, a ver, rollo. No hemos viajado nunca, la única vez que salimos fue al pueblo y hoy volvemos al pueblo. Y ya he terminado la maleta, que lo que hago es... Sería todo más fácil tener una maleta, pero no tengo una maleta... Para solo los mellis. Cuando estemos en la casa nueva que hay un trastero, ahí sí voy a tener maletas. Pero ahora mismo pues no puedo tener maletas porque no me entran. Mi cuñado tiene una grande en su trastero. Y claro, pues no da tiempo a cogerla, pero bueno. En esta bolsa he metido pañales y toallitas. Luego, en este de aquí... ¿Qué quieres? Saludar a las amigas. En este de aquí he puesto lo que es ropa para salir a la calle. Entender que los bebés pueden salir en pijama perfectamente, pero para que me entendáis, llevo conjuntitos. Por ejemplo, este y este de aquí, que es de Kiabi.
Llevo estos conjuntitos, llevo el conjuntito que habéis visto mil millones de veces en Instagram de Zara de los ositos. Entonces, pues llevo lo que son conjuntos para salir a la calle, que no son pijamas. Luego, aquí, esta es un poco la más grande porque aquí llevo muselinas y los baberos. Y luego, fuera, llevo los calcetincitos y los gorros que os dije que compré ayer. Y luego lo demás lo llevo metido en bolsas porque así es más fácil. Por ejemplo, aquí tengo puesto el gel por si acaso les bañamos, la esponja, luego sueritos para limpiar los ojitos, gasitas, lagrimita de la carita y sería como el neceser suyo, que realmente no necesitan nada, pero bueno. Luego, en esta bolsita de aquí lo que tengo son los pijamas, que mis favoritos ya os he dicho que son los de cremallera. Llevo pijamitas y luego en esta bolsa de aquí llevo los bodys. Bodies, porque bodies hay que llevar 800, entonces lo tengo todo en bolsas para tenerlo todo un poco organizado y lo que llevo suelto pues sí que son los gorros y los calcetines y luego las muselinas y esto. Y ya está, no suelo llevar nada más la verdad porque mantas y sábanas y todo eso hay allí, cuna tenemos la de mi sobrino Axel y luego el primo de Cristian, el primo Javi, que ya habéis oído hablar de él. También nos dijo que tenía otra cuna y luego esta gris, la que compramos mal, ¿os acordáis que la compré gris en vez de blanca? Esta la vamos a llevar al pueblo porque necesitamos dos cunas grandes, entonces tenemos una grande y la otra pues para dársela al primo Javi, pues acaso le da por tener otro bebé, si ves este vídeo. Y eso, pues esta la llevaremos y para la casa nueva vamos a comprar dos cunas. Porque mi idea, creo que ya os lo comenté, os lo he comentado, madre mía, qué pintas tengo. Mi idea es, una de las habitaciones va a ser la habitación de dormir de los mellis, donde van a estar las cunas y el cambiador. Y la otra habitación va a ser la habitación de juegos, donde voy a poner ahí pues sus juguetes, de momento no tienen juguetes. Bueno, sí tienen unos que les regalaron los amigos de Cristian de Maderita, creo que nunca os lo llegué a enseñar, ya os lo enseñaré. Entonces la idea es poner ahí toda la habitación de juegos. Con una alfombra para que puedan estar en el suelo. Quiero poner también un espejo. He visto en internet que es muy bueno el tener espejos para que ellos se vayan reconociendo y todo eso. Y claro, me decíais mucha, ¿y van a compartir habitación hasta qué edad? Pues amigas, no tengo ni idea. La verdad, no tengo ni la más remota idea. En cuanto ellos ya nos empiecen a pedir un poco más de independencia o más privacidad, pues ahí veremos, porque gracias a Dios hemos cogido una casa de 3 habitaciones con vista al futuro de que cada uno tenga su propia habitación. Pero de momento, hasta dentro de muchos años, creemos, van a compartir habitación. Ya cuando ellos quieran y quieran un poco más de privacidad, pues lo hablaremos. Y pues se hará lo que ellos quieran. Pero de momento van a compartir habitación porque lo veo una tontería que cada bebé tenga una habitación cuando están acostumbrados a dormir ahora mismo en la misma cuna. Así que bueno, ¿qué más? Hoy vamos a comer con mis padres, que os acordáis que os dije que mi madre tenía antojo de pollo asado en el blog anterior. Pues desde entonces no ha comido pollo, así que hoy mi hermana nos había invitado a cenar porque mi hermana ya sabéis que está en una casa de alquiler, se independizó. Pues nos había invitado a cenar, pero es que con los mellis y mañana vamos a salir pronto porque vamos a madrugar para ir al pueblo, no nos da la vida para las cenas. Creo que los padres me entenderéis cuando preferís mil veces hacer planes de día y comida y a lo mejor una comida que se alarga a cenas, porque la verdad que nosotros las cenas nos gusta hacerlas en casa porque es un rollo. Tienes que darles de el vive, ya les acuestas, entonces si te vas a cenar ya el sueño se les aturulla. Y entonces preferimos mil veces hacer planes para comer. Así que ya quedaremos, ya os enseñaré si vamos algún día en la casita de mi hermana, si me dejan. Pero bueno, también os lo comenté, ¿no? Que mi hermana se viene a vivir aquí. Así que si seguís a mi hermana seguiréis viendo esta casita. Que por cierto, de cara al futuro, creo que voy a lacar también estas puertas. Porque estas puertas no son malas. Y yo creo que pueden quedar bien lacadas de blanco. Ya haré cosas en esta casita, poco a poco. En fin, os voy a cargar. Voy a guardar esto. Y voy a seguir limpiando la casa, ¿no? Porque hay cosas que hacer. Driving down Nashville back road. Sun is setting.
Hemos salido de casa de mis padres. Estoy fatal de la alergia. A mí me ha dado un ataque de estos horrible. Vamos a ir ahora a Goya. ¡Qué raro! Vamos a dar una vuelta, que tenemos que hacer unas gestiones. Y luego ya nos venimos para casa, que hoy queremos preparar lo de las maletas para nosotros, que ya sabéis que la de los medios la he hecho esta mañana. Y luego además me gustaría echarme el autobronceador. Quiero probar el de Mercadona, a ver qué tal funciona. Y a mí me gustaría echarme. Y a mí me gustaría echarme una Play. Pues yo creo que vamos a poder. Así que ahora os voy contando. Buenos días, amigas de jueves, ¿cómo estáis? Bueno, ayer por la tarde no os grabé porque ayer por la tarde estuve con la alergia, que no os podéis imaginar lo mal que lo pasé, porque ya un tiempo sin tomarme antihistamínicos porque decía, bueno, como que me encontraba bien, pues ayer me pegó el petardazo y ya he vuelto con los antihistamínicos porque es que yo lo paso súper mal y encima es que me afecta anímicamente porque me imagino que la gente que tiene alergia lo sabe, la sensación de alergia es horrible, obviamente hay cosas peores, pero yo lo paso muy mal. Entonces ayer estuve todo el día tiradísima por la tarde. Estamos de camino ahora, bueno, hemos salido para ir al pueblo, son las 9:30, pero Cristian quiere pasarse por la Mallorquina porque vienen su familia de Torrelavega aquí al pueblo, bueno, allí al pueblo. Entonces vamos a hacer mañana una barbacoa en la casa de su primo Javi, que a ver si se anima el primo Javi y le apetece salir por aquí. Porque ya han hablado mucho, mucho del primo Javi. Tiene que salir el primo Javi, porque vamos a hacer una barbacoita ahí en su casa. Claro, en su casa. Cristian y yo somos los encargados de llevar el dulce. Entonces Cristian dijo que quería llevar napolitanas, obviamente las mejores que hay en Madrid. Que por cierto, no sé si ayer os lo dije, pero si sois de Moratalaz, tenéis que probar, bueno, si sois de Moratalaz lo habréis probado, el pollo asado de La Cañada. Ponéis pollo asado La Cañada y os sale en Google. Está buenísimo, es uno de los mejores que hay en Moratalaz. Pues si acaso alguna amiga le apetece ir, pues que sepáis que está muy bueno. Vale, pues entonces vamos a ir a por las napolitanas y ya nos vamos al pueblo. Que la verdad que nos apetece porque siempre hay es un poco de desconexión. Sí que es verdad que yo ahora con los bebés lo paso un poco peor. Lo paso un poco peor, entre comillas, porque hay que llevar tantas cosas que es cada vez que salimos una noche fuera es como madre mía la de cosas que hay que llevar. No sabemos si nos vamos a ir de vacaciones este verano, pero vamos, septiembre a lo mejor, sí, a lo mejor en septiembre, depende de cómo nos veamos, pero vamos, estoy sufriendo por ir una semana fuera, una semana, porque estas son dos noches y llevamos el coche hasta arriba, pero bueno, que todo lo malo sea eso, la verdad. Buenos días, amigas de viernes, ¿cómo estáis? Ayer no os grabé nada porque realmente fue llegar al pueblo y estuvimos con la familia de Cristian y se nos olvidó. Y hoy, como os dije el otro día, estamos en la casa del primo Javi. Ya habéis oído hablar de él y alguna amiga me ha pedido conocerle, así que os lo voy a presentar ahora, que están aquí preparando una barbacoa. Y nada, que quiere saludaros, quiere que le pongáis cara al primo Javi, así que os lo voy a presentar. Y aquí tenéis, por fin, querían conocerte, primo Javi. Aquí estoy. Al primo Javi. Hola, soy el primo. Consejito del día, chicas. ¿Cuál es el consejito? No empecéis por la panceta. Esperar al chuletón. En las barbacoas se come el chuletón. No os coméis, la panceta se pone primero para llenar la tripa. Vosotras, esperad al chuletón. Se nota que hay familia aquí, ¿eh? Esto ¿se parecen? Amigas, ¿se parecen o no se parecen? Madre mía. Bueno, vamos a seguir con la barbacoa y luego os voy contando cosas. Buenos días, amigas de sábado. ¿Cómo estáis? Bueno, ayer la barbacoa estuvo súper guay. No os grabé mucho porque al final como estábamos con la familia y con todo. Y nada, hemos llegado ahora a Madrid, que tenemos que hacer un par de cosas hoy sábado, que yo no sé por qué tengo en la mente que es domingo. Y estoy agobiada en plan de no he subido el blog, pero no. Esta tarde voy a editarlo, así que me despido de vosotras, que estoy aquí ordenando algunas cositas y he puesto lavadoras y todo eso. Así que nos vemos el domingo en un nuevo blog. Espero que os haya gustado este, que os haya entretenido. Ya os iré avanzando novedades de la casa en cuanto yo sepa algo. Y nada,
que no se os olvide ponerle actitud a la vida, que os quiero mucho y que tengáis muy buena semana. ¡Adiós!